Estoy de vuelta con todos ustedes con un enigma que, dentro de las redes sociales, ha provocado mucho hate y distanciamiento. Dentro de estas redes sociales, que, para mi punto de vista, hay que ponernos a reflexionar: ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con esta actriz que, sin duda alguna, ha quedado en el olvido? La falta de entrega, la falta de ese compromiso social que necesitamos en un actor o actriz refleja en gran medida el agrado. O el desapego del público. Y yo me estoy refiriendo a qué está pasando con Dana Paola. Qué está pasando realmente con Dana Paola, chicos queridos de mi corazón. Esa, esta pregunta yo quisiera que alguien la, me la pudiera hacer saber en el cajón de mis comentarios. Porque yo creo que esta chica inmadura, desequilibrada, mentalmente hablando. Le hace falta algo de vital importancia. Y aquí en Chavis MX te enterarás de esta chavipalabra que aquí en este canal lo hemos dicho muchas veces le hace falta algo importante que será realmente no se lo vayan a perder porque las cosas con dana paola chicos queridos va a dar mucho pero muchísimo de qué hablar y solamente aquí en chavis mx sabrás realmente lo que está pasando realmente con dana paola bienvenidos sean todos ustedes chicos a este su canal y me dio mucho gusto volver a verlos después de tanto tiempo y ya me encuentro muy bien de salud, me encuentro muy bien a nivel personal, a nivel en todos los sentidos, chicos. Muchas gracias por su apoyo, gracias por entenderme que aunque no hubo directo el lunes por motivos personales, quiero que sepan que ya se más o menos empieza a solucionar las cosas. Gracias a Dios, me encuentro muy bien. Así que no se preocupen, chicos, muy pronto, no se pierdan el directo de lunes de Super Mario Maker con Larry Forever y también el nivel de plantados en, en un nivel completamente en vivo solamente aquí en Chavis MX así que no se los vayan a perder chicos porque los esperamos todos los lunes en punto de las 7 y media 8 de la noche hora México consulta tu horario en tu país y por supuesto chicos están cordialmente invitados los chavis fans de los chavis niveles y también de este canal maravilloso que me hicieron el grandísimo favor de depositar su confianza para con mi persona, chicos. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos sean todos ustedes. Y si tú no eres Chavis fan y quieres formar parte de la familia Chavis MX y aún no lo has hecho, toque por fallo primas. Al botoncito negro que dice suscribirse y le actives a la campanita ya que es un factor muy importante porque queremos llegar a la mitad pronto. De los 1100 seguidores Así que por favor si tú eres si tú aún no eres chavisval Lo único que tienes que hacer Es oprimirle, ahí en el botoncito negro De abajo, es completamente gratis Para que no te pierdas nuevo contenido del canal Y también no te pierdas mis directos Es importante que lo Que actives la campanita Para que los notifiques todas Entonces porfa, te lo encargo mucho Y también chicos, no se pierdan Este 14 de junio Si no mal me equivoco, a través de Amazon Prime eh, el estreno en exclusivo, en exclusiva, perdón, para Amazon Prime de la tercera parte de Yo Soy Betty la Fea. Esta telenovela colombiana que yo quisiera, a través del cajón de mis comentarios, chicos, les, les quiero preguntar algo, chicos, y es más, se los quiero hacer saber en la pestaña de comunidad. ¿Creen que realmente vale la pena una segunda o tercera parte de Yo Soy Betty la Fea? Se los voy a dejar en la pestaña de comunidad. Porque me parece que de, en definitiva yo creo que respetar las versiones originales, como lo comentaba en la, en la solución de las telenovelas. Aquí hay un tema que bien vale la pena comentar aquí, porque estamos hablando de una telenovela en toda su extensión de la palabra, una joya que fue de Fernando Gaitán y que fue la musa para que Ana María Orozco despuntara como actriz, cosa que se le agradece muchísimo. A Jorge Enrique Abello, a Natalia Juárez, a Lorna Cepeda, La Pelita y Marcela Valencia. Entre los miembros del gran elenco que conforman Yo Soy Betty La Fea, chicos queridos, yo quiero preguntarles esto. ¿Vale la pena ver la tercera parte de Yo Soy Betty La Fea? No se la vayan a perder en Amazon Prime este 14 de junio y descárguenla, por favor. Te los encargo mucho porque va a incluir, chicos, ojo, mi calificación final de, esta, de este estreno, que para mi punto de vista, chicos, queridos, el enigma de las segundas partes de telenovela. Bien dice el dicho y dice bien, chicos, segundas partes nunca fueron buenas. ¿Cierto? No háganme saber en el cajón de mis comentarios segundas o terceras partes para que esto viene, quede bien en claro. Y entrando directamente con el tema de lo que está pasando con Dana Paula. ¿Quién es esta chica? Dana Paola, chicos queridos, para quien no la conozca, se las quiero presentar. Esta niña empieza a debutar desde los 6 años de edad. Eh, creo que fue en el año 2002, 2003, no recuerdo bien del año, pero fue en la telenovela María Belén. ¿Cierto? No no saber en el cajón de mis comentarios. Aquí empieza a despuntar María eh, Dana Paola como actriz infantil junto con miembros de la pandilla de maría belén que hicieron una maravillosa mancuerna espectacular maravillosa y el tema interpretado por enanitos verdes y por ella hicieron de maría belén una joya de telenovela infantil que conforme el paso del tiempo fue desarrollándose hasta formar un gran éxito de ana paula cosa que se le agradece muchísimo en el aquí es el debut de ana paula como actriz posteriormente cuando fue el éxito de maría belén va incursionando en otro género que Mar, le, le llama a Eugenio Derbez por teléfono y le dice, oye, este, ¿me pueden comunicar con Ana Paula, por favor? En aquel entonces ella tenía seis, seis o siete años aproximadamente. Y le habla a Eugenio Derbez para que, para que hiciera junto con él el sketch de María Belén de la familia Peluche. Eh, aquí debuta como comediante, eh, haciendo comedia junto con Eugenio Derbez. Hicieron una mancuerna extraordinaria posteriormente cuando ella eh, ella va creciendo va a hacerse un poco más adolescente entre el 2001 2002 cierto no hagan saber en el cajón de mis comentarios fue también una participación muy breve en la telenovela viva a los niños aquí fue un icono empezar a despuntar a descubrir quién era realmente dana paola aunque no tuvo su papel en viva a los niños en gran relevancia cabe destacar que dana paola destacaba mucho más. Que el resto del elenco infantil, cosa que se le agradece muchísimo a la producción de Viva a los Niños. cierto No hágame saber en el cajón de mis comentarios en la mano de Nicandro Diez, que en paz descanse. Posteriormente, cuando va pasando el tiempo, no sabíamos nada de Dana Paola, qué pasaba con Dana Paola, hasta que en 2009-2010 le dan su oportunidad de oro para protagonizar. El remake de la telenovela argentina, maravillosa, espectacular, que fue un gran fenómeno de la época de, de esta telenovela juvenil. Y yo me refiero, atrévete a soñar. La historia de Patito, chicos. ¿Quién nos recuerda a Patito, chicos? A Patito, a Antonella, a Mateo, a, a los clásicos, a los básicos, chicos. ¿Quién nos recuerda a grandes figuras de la telenovela juvenil que ojalá... Yo les mando un saludo a Miguel Martínez, a, a Violeta Esfel, a, a todo el elenco que conformó, a, a, por ejemplo, creo que fue Nashla, eh, eh, chicos, ya, es que ya digo, ya pasó mucho tiempo de esta transmisión de esta telenovela, de la mano de Luis de ¿cierto? No háganlo saber en el cajón de mis comentarios. Posteriormente ella, cuando termina de hacer la grabación de la telenovela, que fue un fenómeno y un éxito, Buscaba despuntar como cantante, pero ella no bus... eh, ella trataba de buscar algo que realmente le quedaba a ella acorde a su personalidad de Dana Paula y la veíamos este protagonizando también la obra de teatro llamada Witch, aquí interpretaba el papel de la bruja malvada Elfaba. Cierto, no hágamelo saber en el cajón de mis comentarios con el tema. Creo que no, no recuerdo bien del tema, pero lo interpretó maravillosamente. Creo que fue Gravedad, si no mal me equivoco en español. No recuerdo bien el título en inglés, porque les digo, ya tiene mucho tiempo que no veía algo de Dana Paola. Y posteriormente va a desaparecer, va, va disipándose todo esto de Dana Paola. Desaparece, empieza a desaparecer. Hasta que Netflix le llama por teléfono y le dice, oye, te estamos llamando para protagonizar la serie de Elite. Entonces, posteriormente ella, pues ella ya, ya se veía muy inconforme en su estabilidad emocional. En el sentido de que ella ya no quería eh, seguir su faceta como actriz aquí en la película en de en la película. No, chicos, en la serie de élite. ¿Cierto? No hagámoslo saber en el cajón de mis comentarios. Ahora, ¿qué me está pasando con esta chica en particular? A partir de que me la invitan a un programa de radio en España, chicos queridos, este es el primer punto. Dana Paola es una persona. Muy ingrata, efectivamente, chicos, es una persona muy ingrata. Porque ella, al ser de nacionalidad mexicana, chicos queridos, y ella, al decir en una entrevista de ese programa de radio en España, diciendo España o México, dijo que era España, que prefería España antes que México. Entonces, yo digo algo, Dana Paula, yo te quiero preguntar esto: ¿por qué nos niegas? ¿Por qué niegas de tus raíces? ¿Por qué niegas, de, niegas tu carrera que hiciste aquí en México? ¿Por qué nos das la patada por la espalda cuando nosotros te apoyamos incondicionalmente? Todo se te dio en bandeja de plata con Atrévete a Soñar. Creo que lo que agarrar a patadas, un proyecto que fue maravilloso, espectacular para ti, Dana Paola, me parece una absoluta falta de respeto al público que admiró, y hasta cierto punto apoyó la historia de Atrévete a soñar. Me parece que es una, eres una persona muy inestable en su personalidad. La personalidad de Ana Paula es una personalidad de verdad que no conviene a la televisión y que aparte de todo niega sus raíces. Esto es lamentable, Ana Paula, de verdad, que tú te expreses así del público mexicano, que durante muchísimos años desde que estabas pequeña desde los seis años de edad, interpretaste el papel de María Belén eh, y hayas negado la mano que te dio de comer y te, la hayas, te hayas olvidado de nosotros, chicos. E ese es el problema que tienen los famosos. Lo mismo me, me está pasando con Ángela Aguilar. La misma actitud que está teniendo Dana Paola, la misma actitud tuvo, la tuvo Ángela Aguilar en su momento, porque cuando a ella la entrevistaron, estoy hablando de Ángela Aguilar. De que ella tenía raíces argentinas, más del 60% de raíces argentinas y 40% mexicanas. Perdón, chicos, pero uno como mexicano, quien niega sus raíces, señores, no vale la pena mencionarlo porque es una verdadera vergüenza que como mexicano se exprese uno de esa manera. Ya estoy hablando de ellas dos, tanto de Ángela Aguilar como de Dana Paola. Si se avergüenzan del pueblo mexicano, se están avergonzando de una de ustedes mismas como mexicanas. Qué pena y qué tristeza me dan Ángela Aguilar y Dana Paola que se expresen así del pueblo mexicano que les hemos dado mucho, que los que las hemos apoyado a las dos y me parece que el público mexicano merecemos respeto. Y tratándose de sobre todo de Dana Paola en particular porque eh, gran parte de su trayectoria como actriz porque aunque lo niegues Dana Paola, tú eres actriz sí pese a todo lo que tú digas de que no es de que ya es que yo ya quiero darle el giro a mi carrera y que momentito yo voy de acuerdo que tú quieras darle el giro a tu carrera claro es verdad es válido que quieras darle un giro diferente pero de ahí a negar la trayectoria que tú tenías en Televisa, Dana Paola, estás, estás muy mal ubicada. ¿Cierto, no, chicos? Háganmelo saber en, en, en el cajón de mis comentarios. Y como consecuencia de todo esto que les estoy comentando, de que niega sus raíces mexicanas, por ende también el público la ha olvidado, chicos. ¿Cierto? No háganmelo saber en el cajón de mis comentarios. Nadie, y sobre todo en México, chicos, quiero destacar esto. Eh, el público mexicano, no sé si en el público de Miami, el público de España, sean diferentes o no, pero el público mexicano es demasiado celoso y demasiado selectivo para manejar un tipo de reacción en, y sobre todo me refiero a Ana Paola, porque ella en el momento de que me niega a mi México querido, chicos queridos, a, a que quiere hacerse de lado sus raíces mexicanas por ser española, Habla de una persona que carece totalmente de una personalidad. Terrible, chicos. Es terrible lo que Dana Paula pretende hacer con su carrera, que la quiera tirar al bote de la basura. No merecemos esto, chicos, de darle cámara a una chica que definitivamente no, no conviene para la televisión y que es demasiado tóxica para la pantalla. ¿Se acuerdan que la vimos hace poquito? No sé si fue el año pasado, hace dos años en la academia. Chicos, que también ese es otro problema. No tiene una personalidad definida, Dana Paola. No tiene una personalidad. Yo no sé si realmente, como, como dicen por aquí en las redes sociales, no sé si realmente es una esencia de Dana Paola o está queriendo imitar a, a, a un actor o a una actriz en personal. Creo que cada quien, cada individuo, chicos, es, es individual. Tiene que buscar un estilo propio. Dana Paola, desgraciadamente, no ha, no ha tenido algo definido en su vida ...claro y contundente de lo que quiere hacer, porque como es una chica muy caprichosa y muy demandante, quiere hacer despuntar a como dé de lugar en, dentro del medio, pero desgraciadamente, a comparación con Elsa González, no lo ha logrado, precisamente por esa actitud que ha tomado hacia el pueblo mexicano. ¿Cierto, o no chicos? Háganmelo saber en el cajón de mis comentarios. Y como quiere buscar esa faceta como cantante, como, como estrella pop, como lo quiere hacer como Belinda, chicos. Desgraciadamente, eh, no lo ha logrado. Desgraciadamente, eh, no ha logrado. Yo no digo que no cante Dana Paola. Dana Paola, chicos, quiero que sepan esto. Eh, Dana Paola, eh, como actriz en personal, Dana Paola, yo te quiero aconsejar algo. Si lo tuyo y tu fuerte... No es cantar, no cantes, Dana Paula, te lo juro, ni compongas, porque no eres compositora, eres intérprete. Te vi en la, te en la obra de teatro de Wish y te lo juro que lo hiciste maravillosamente espectacular. La bruja el Elfaba, chicos, es maravillosa esa interpretación. Me quité el sombrero para que ustedes sepan que Dana Paula tiene algo, sí, sí lo tiene. Pero saben qué le falta y aquí viene la palabra que yo les tenía pendiente y, a, y sobre todo también a Ángel Aguilar saben lo que les hace falta a las dos les hace falta humildad humildad ante todo la sencillez y están a tiempo de pedir perdón chicos porque nosotros no somos jueces si las señoritas están arrepentidas y se dicen ser profesionales, señores, y me refiero a ellas dos, tienen que aprender a pedir perdón, a no ser tan arrogantes, prepotentes, groseras, cortantes con los medios de comunicación y con el público, porque por esa razón no llenan los estadios, no llenan los auditorios, porque su actitud, señores, es sumamente negativa. Señores, ¿qué está pasando con, con ellas en lo personal? Aquí estamos hablando de una chica que se manejó en solitario como lo fue Dana Paula y otra que es hija, hija de famoso. Precisamente por eso yo les comentaba que son cosas muy distintas, porque lamentablemente Ángela Aguilar lo ha tenido todo desde muy pequeña. Tratando de impulsarse a través de Pepe Aguilar, que yo le mando un saludo a Pepe Aguilar, pero esto es otro cantar, más adelante que yo quiero que me digan en el cajón de mis comentarios si tengo razón lo que digo no con Ángela Aguilar, que esa actitud que tiene hacia los medios de comunicación no le está ayudando para nada ni tampoco a Dana Paola. ¿Cierto o no, chicos? Háganmelo saber en el cajón de mis comentarios. Aunque tú niegues tu raíz mexicana, Dana Paola, quiero que sepas algo, mi reina querida. Gran parte del éxito que tú has tenido durante muchos años se lo debes en gran medida al pueblo mexicano. Aunque tú digas todo lo contrario, mi reina, estoy sumamente molesto contigo, estoy sumamente indignadísimo de que tú niegues tus raíces mexicanas, tú queriendo despuntar en España cuando tú hiciste tu trayectoria aquí en este país, y que me parece una absoluta falta de respeto que los señores que se dedican al manejo de las redes sociales, lo vuelvo a decir, no les prestemos. Cámara, tanto a Dana Paola como a Ángela Aguilar, ¿cierto o no? háganmelo saber en el cajón de mis comentarios, porque yo creo, chicos, que ya para empezar a cerrar este video, y se los voy a decir en esta chavifrase: uno tiene que tener humildad, humildad ante todo. La sencillez en una persona radica en gran medida a la gloria, a cómo tú eres como persona, lo que tú proyectas. Y vas a ser una persona exitosa. Pero mientras si tú eres negativo, te muestras cortante, distante, prepotente y grosero, las puertas, lamentablemente, se te están cerrando, Dana Paula, se te están cerrando espacios que tú como persona tienes que aprender a aterrizar, mi reina. Tienes que aprender a canalizar tus emociones, definir tu personalidad, que, quién eres Dana Paola, en personal. No te dejes llevar por lo que te dicen los demás. Ese es otro problema que tiene Dana Paola. Dana Paola es tan influenciable, chicos queridos, quiero que sepan esto. Eh, yo no conozco al 100% a Dana Paola porque no la conozco. Me, doy, me he estado dando cuenta por sus reacciones, tanto en la academia con la, como la en la, la serie de esta de élite. De toda su trayectoria que ha tenido Dana Paola pero me he estado dando cuenta que es una persona muy manipulable. Les, les, es una persona que carece de un criterio propio y de, y de que no tiene algo definido como persona en su estructura emocional. Quiere decir esto que la señorita no es lo suficientemente madura emocionalmente para ella tomar sus propias decisiones y decir, esta es Ana Paola, esto es lo que quiero proyectar yo, esto, esto es lo que quiero hacer yo. Si mi fuerte no es, no es hacer canciones, ni, ni componerlas, ni cantarlas, me voy para otro rumbo que a lo mejor puede que por ahí, Dana Paola, eh, te funcione mejor. Y si lo tuyo es la actuación, Dana Paola, y también si te gustan las obras de teatro musicales, vete por ese camino. Y tal vez ahí el público pudiera entender y a lo mejor... Si tú estás arrepentida de lo que nos has hecho, Dana Paula, en el pueblo mexicano, si tú estás realmente arrepentida de lo que estás diciendo en España, a lo mejor el público lo puede entender y lo puede analizar y a lo mejor te podremos perdonar. Pero mientras, Dana Paula, déjame te digo algo. El pueblo mexicano no quiere saber nada de ti, mi reina. Así de sencillo, así de sencillo es esto, chicos. Cierto, no háganmelo saber en el cajón de mis comentarios. Porque me parece que estas dos chicas, y me refiero a Ángela Aguilar y a Dana Paola, chicos, tienen que aprender a poner los pies en el suelo, no lo creen así. Háganos saber en el cajón de mis comentarios. Y yo les quiero hacer una pregunta, chicos, antes de pasar a mi siguiente video en la pestaña de comunidad. ¿Ustedes perdonarían una infidelidad provocada por su de su esposo por su mejor amiga? Sí. ¿O no? ¿Ustedes perdonarían una infidelidad de su esposo que se metió con su mejor amiga? ¿Sí o no? ¿Por qué, lo, ¿Por qué se los voy a dejar en la pestaña de comunidad? Porque en mi siguiente video, chicos queridos, con lo que está pasando con los famosos ahora, un video que va a causar polémica, no sé qué, qué, qué sé yo, que ustedes saben que me encanta el debate aquí, que, que, que es un desborde de. Con este calor tan horrible que está haciendo y que me va a hacer gozar y vibrar, definitivamente yo me refiero a qué está pasando con Carla Panini. La lavandera de polémica, chicos queridos, qué está pasando con Carla Panini, va a estar, chicos queridos. Ahora me van a entender por qué voy, voy a hacerles esta pregunta en la pestaña de comunidad. ¿Ustedes perdonarían a su esposo? Y, les, y si les llegara a pedir perdón, perdonarían una infidelidad, aunque fuera con, con tu mejor amiga, ¿sí o no? Porque esta pestaña de comunidad, chicos, estoy seguro que va a arder y este video también va a arder, porque precisamente dentro de las redes sociales también no hemos aprendido a soltar a Carla Panini. El escándalo de esta lavandera, chicos queridos, con su escándalo con Américo Garza y Carla Luna, va a estar, chicos queridos. ¿Cierto o no? Y tú, ¿supiste de este escándalo? Déjamelo saber en el cajón de mis comentarios y no se pierdan este video, chicos, porque va a estar. ¡Ay! ¡Chicos, qué lindos! Vamos a juzgar muy duro y muy fuerte a Carla Panini en el siguiente video, chicos. La cosa estuvo candente. No se lo vayan a perder, chicos. Y espero que te haya gustado muchísimo este video. Y si a ti te gustó, que te... por favor, primas. Al botoncito negro que dice suscribirse para que no te pierdas nuevo contenido de este canal así que chicos queridos les mando un beso y un abrazo a todos ustedes los extraño mucho en estos días y claro que nos vemos en el siguiente video